Cangrejos de Veracruz tienen la mira a sacar los 3 puntos este viernes en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente cuando reciban a los rojinegros del Atlas. Sin embargo, el equipo que dirige Cristóbal Ortega tendrá algunas modificaciones, principalmente en el sector defensivo, ante la baja de Leobardo López por lesión. El veracruzano Hugo Cid es quien tentativamente estaría ocupando este lugar en la defensa. Ante esto vamos a escuchar palabras de Oscar Mascorro, que le da su total apoyo al veracruzano. La gente que recibe la oportunidad para este partido tiene muchas ganas y ese gran deseo de aportar. Es la primera vez que nos toca jugar juntos y bueno, durante la semana hemos estado trabajando muy bien. Se han hecho cosas para enfrentar el encuentro de mañana y poder atacar los puntos importantes que nos puedan ayudar a sacar un buen resultado. Quien también habló para Más Deportes es Jehú Chiapas, que conoce el peligro que tiene la ofensiva del equipo del Atlas, el cual es un equipo bastante competitivo en este torneo. Creo que es un equipo bastante completo. Como te lo decía, creo que es un plantel muy redondo y sería descabellado solamente preocuparse por alguien en especial. Y creo que la mejor forma de contrarrestar equipos con gran talento es no regalándoles espacio y quitándoles la pelota el mayor tiempo posible. El equipo dirigido por Tomás Boy se presentará en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente con su cuadro titular, por lo cual se espera un duelo bastante interesante ante los veracruzanos. Desde Veracruz, para Más Deportes, Paola Ríos.